Bueno, buenos días entonces. Empezamos ya eh, nuestra primera sesión en esta reunión de Waterlat. El primer expositor va a ser entonces el profesor Javier Gonzaga Valencia de la Universidad de Calgas en Manizales, Colombia. Bienvenido, Javier. Buenos días. Eh, gracias por la invitación a Esteban por presentara un poco sobre cuál es el informe de las eh, de las metas del, del cumplimiento las metas del Milenio en Colombia pero yo preferí igual presentar el cumplimiento de las metas del Milenio versus también eh, el cumplimiento de las metas de como se llama en Colombia las locomotoras para el desarrollo y hacer precisamente ese diálogo de acuerdo al llamado que se hizo para esta para esta para esta reunión Eh, este es el informe de, eh, de, los, de los objetivos de desarrollo del milenio de Colombia y vemos que a mano, a mano derecha encontramos que hay una, eh, de una manera optimista, y eso también lo reconoce el programa de las Naciones Unidas, que Colombia cumplió anticipadamente en 15 de los 50 indicadores propuestos y lo que ellos esperan es que al final de, de, del plazo se cumplieran con otros 14, por lo tanto, pues ahí, de acuerdo al Departamento Nacional de Planeación, el cumplimiento global del, es del, del 57%. Es decir, eh, también ahí se presentaron avances significativos con el tema de, de desempleo, se, se, se bajó la tasa de empleo, el reporte muy, de desempleo es muy interesante. Eh, pero al lado, al lado izquierdo de la pantalla, entonces vemos que también no todo ha sido, no, no todo ha sido bueno, especialmente en el tema que nos, que nos compete, sobre el tema de, de agua y saneamiento. Vemos que la cobertura de alcantarillado en la zona urbana es del 92%, pero en la zona rural es del 15% solamente. Entonces ahí empezamos a ver eh, un, ya una, unas eh, desigualdades y. Eh, a nivel regional, y ya vamos a ver cómo también a nivel, a nivel de, de campo, de ciudad, eh, se van incrementando. Y también el, hay un reconocimiento expreso de, del programa de las Naciones Unidas que el conflicto armado genera impactos negativos al logro de los objetivos del desarrollo del milenio, pues afecta a la infraestructura y el acceso a servicios públicos. Y eso, en el contexto de una negociación que se está haciendo en el país con. Con el grupo guerrillero de las FARC, que ya se anunció que para el mes de marzo ya hay un, va a haber un acuerdo, un acuerdo de paz que no es el final sino el principio, o sea que de acuerdo a esta información entonces se van, se van a mejorar esos indicadores. Pero el tema no es solamente la información que hay sobre el cumplimiento, sino cómo cómo se ve esta información en blanco en blanco y en negro. ¿Por qué? Porque encontramos que hay unas desigualdades, especialmente igualdades territoriales, igualdades de género e, e, perdón, y desigualdades étnicas. Es decir, esos porcentajes no juegan lo mismo, no juegan lo mismo en los diferentes territorios, no juegan lo mismo cuando eh, pasamos del campo a la ciudad, no juegan lo mismo cuando. En contra, cuando la medición la hacemos en territorios donde vienen eh, grupos étnicos o también afrodescendientes. Información, por ejemplo, con unos departamentos en donde hay presencia de comunidades eh, afrodescendientes, como Chocó, Cauca y Córdoba, que dicen que las tasas de pobreza están por encima del 60, del 60%, y en Bogotá, que es la capital, la tasa es del 11%. Es decir, el mismo. El mismo Departamento de Planificación Nacional reconoce que la lucha contra la pobreza está dando resultados desiguales. Y reconoce también que en el campo eh, aumentó la pobreza, un aumento leve pero igual aumentó la pobreza, igual con relación al desigualdad de género, la tasa de desempleo de las mujeres es el doble a la de los hombres. Entonces es importante mirar esas metas en esta, en esta perspectiva. Otros departamentos, como el Chocó, que también es, digamos, son departamentos periféricos, Baupés y La Guajira, la pobreza extrema es de 3,2 veces más alta que, la, que en sus ciudades capitales, es decir, la comparación ya no, ya no solamente es contra la capital de la república, sino es en el mismo departamento, en el mismo departamento lo, lo, lo comparan, lo comparan con, con la capital de ese departamento y los otros municipios. En, en recuadro, en recuadros pues están otros datos importantes. Eh, dos millones y cien mil personas actualmente no tienen servicios sanitarios en sus viviendas, de las cuales el 55% se encuentra en la región Caribe. Es decir, además de que, de que no tienen servicio sanitario, también encontramos otra desigualdad regional en la región Caribe, entonces se incrementa, se incrementa todavía más todavía más este, este, esta desigualdad. Eh, eh, también eh, dice, el informe muestra que los logros de los objetivos no han sido uniformes y si hay grandes brechas entre las ciudades y el campo y entre grupos poblacionales como indígenas y, afro y afrodescendientes. Eh, vemos, vemos cómo eh, se empieza, eh, se empieza el, el departamento, el departamento con más porcentaje de pobreza es el Chocó. Miren ustedes el 68% y miramos el otro extremo que es Bogotá, la capital, con el 11.6%. Eh, ahí traje solamente el, el mapa para que miraran cómo es que se hace la, la, la comparación de los, de, de, de los extremos, tanto el departamento más pobre… Como el departamento, el departamento o el distrito capital, que es donde menos pobreza hay. Pero lo que, lo que no se compara es que precisamente el departamento más pobre es el más rico en biodiversidad. El departamento de Chocó está en el, en el Pacífico y es un sector con una alta concentración de biodiversidad. Se podría decir que, que tiene el, eh, casi la misma o mayor biodiversidad que el Amazonas. O sea que. Son, son temas que hay que, entrar, que hay que entrar a analizar con otra perspectiva. En el tema de, en el tema de acueducto, pues eh, que ya estamos entrando en, en, la, en el objetivo 7, que la garantiza la sostenibilidad del medio ambiente, vemos cómo la cobertura, cobertura de Nacional de Acueducto Alcantarillado, versus objetivos del milenio, entonces eh, la comparación es de 2010. 2010-2012, y vemos también la diferencia cómo, cómo, cómo están la, la, las barras con relación al acueducto versus, versus el alcantarillado. Pero estas diferencias entonces se muestran es aquí con relación a cómo funciona esta estadística si comparamos el, el lo urbano con lo rural. Entonces, eh, eh, con, eh, con relación al urbano hay un 97% de cobertura, pero ya vamos que en el acueducto se abate esta cifra prácticamente a la mitad, entonces ya estamos en el 53,3%. Y en tema de, 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 de alcantarillado, es decir, de disposición de residuos de cloacas, el tema es todavía más, más fuerte porque el, si bien a nivel eh, urbano está en el 92,2%, a nivel rural está en apenas el 15,6%, a pesar de, del esfuerzo a pesar del esfuerzo pues no ha sido posible no, no, no ha sido posible garantizar este este derecho y miren ustedes que otra agencia diferente al, a la Agencia Nacional de Planeación entonces eh, confirma que que solamente el 35% de las aguas residuales tienen algún tipo de tratamiento, es decir, de todo ese universo de todos los universos, solamente el 35% están teniendo algún tipo de, de tratamiento. Pero es que las desigualdades se ven todavía mucho, pero mucho más acentuadas cuando comparamos no solamente, es decir, eh, vamos viendo que se, se, se va escalando, comparamos regiones y en la misma región también se compara y en la misma ciudad también se pueden hacer otro tipo de comparaciones y aquí también comparamos es con, con un grupo muy importante colombiano que son los que son los afrodescendientes afrocolombianos y ahí se reporta todavía se, se reporta todavía una gran una, pero una gran desigualdad la cobertura de agua potable alcantarillado y saneamiento rural forman parte de metas que bueno donde la, la población afro tiene el mayor rezago las coberturas de acceso a agua potable son más bajas en el Caribe y en el Pacífico. ¿Y por qué en el Caribe y en el Pacífico? Porque en la región Caribe y en la región Pacífica es donde está la mayoría de población afro, afrodescendiente. Estamos hablando en Cartagena: en Cartagena solo 63,6% de hogares afro reciben alcantarillado, cuando en la media nacional es el 92.2%. El 92. En el Pacífico Nariñense, que también población afro, y Caucano se encuentra uno de los mayores déficits cualitativos de vivienda en el país cercano a los 70. Esto, esto lo que lo, lo que hace, lo que hace es que desde la del mismo, desde el primer programa de, de las Naciones Unidas. Eh, hacen una, una, una recomendación, esa recomendación ya se empezó a hacer desde hace, desde hace tal vez dos años, en donde lo que se hagan es focalizar algunas acciones en, en, en ciudades, en, ahí dicen grandes ciudades afrocolombianas, es decir, donde se concentran el mayor número de afro de afrocolombianos, que es Buenaventura, Tomaco y Quibdó. Y vemos en el mapa, Buenaventura, Tomaco y Quibdó, Quibdó es la capital del departamento de Chocó, el Chocó es donde se presenta la mayor pobreza, la mayor pobreza en el país y también, pues, en otra. Ya, ya ubican distritos más pequeños en ciudades grandes que si bien no es de la, no, no es de la mayoría de población afrocolombiana, pero sí, pero sí tienen distritos en donde la mayoría, por no decir el 100%, es población afrocolombiana y encuentran también esa gran diferencia. En, en, en la misma ciudad por el solo hecho de ser población afro, afrodescendiente y encuentran esas, esas grandes diferencias. Eh, yo eh, menciono eh, y le doy el título a esta diapositiva in, inconforme. ¿Por qué? Inconforme, porque pues hay otras agencias del Estado que también están, que auditan, que auditan ese informe y una de las agencias es la Contraloría General de la República. Y en el en el Estado sobre el, en el informe sobre el Estado los Recursos Naturales y el Ambiente, que es un informe eh, de carácter constitucional, es decir, obliga, es obligatorio presentarlo cada año, ¿qué que es, que, que es lo que dice? El balance de la implementación de los estratégicos del Plan Nacional de Desarrollo para el sector medio ambiente, porque hay un sector medio ambiente que hay que evaluar, presenta deficientes resultados en materia de cumplimiento de las metas prioritarias en los ejes estratégicos de biodiversidad, que también tiene que ver con uno de los objetivos del milenio y servicios ecosistémicos y gestión integral de recursos. Al frente ¿qué se dice, pues los gastos de inversión ambiental para los sectores diferentes al ambiental. evidenció una tendencia a la disminución, lo que afectó el cumplimiento de las políticas y planes ambientales. Un ejemplo, hacen, una, a, a, hacen la evaluación del cumplimiento en, en el sector financiero y el, la inversión es del 0,00%. En cualquier programa que tenga que ver con el ambiente, puede ser educación, no tiene ningún tipo de inversión. Pero veamos el optimismo, porque también hay también hay optimismo en el sector en, en Colombia. Estas son estas no son palabras mías, son palabras de, del del, presidente, del ministro de Minas y Energía que dice en, 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 en dos de las locomotoras de los planes de, de los dos últimos dos planes de desarrollo. Eh, es la, la locomotora minero-energética y la locomotora de infraestructura, es decir, las que las que supuestamente van a hacer avanzar el, el desarrollo de, de Colombia, entonces el, el ministro de, 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 de Minas y Energía ha sí sido un buen informe y esos sectores sí están creciendo. Durante los últimos tres años el sector mineral energético creció 8,5% en promedio, cifra si que lo convierte en un verdadero locomotor si tiene en cuenta que la economía creció el 4,9% de ese mismo periodo. También con mucha con mucho optimismo se habla de que eh, la inversión extranjera en ese tema creció el 50%, que se produce más carbón, se produce más, más oro, se produce cuatro veces más mineral de hierro. Estas son las cifras que no presentan para, para el cumplimiento de los objetivos de, 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 del milenio. Es decir, eh, la, el foco, al foco del gobierno colombiano no está precisamente en cumplir con los objetivos del milenio. El foco está es precisamente en que estas, en que estas locomotoras eh, eh, funcionen y estén bien aceitaditas. Entonces, vamos muy bien. Vamos muy bien. Primero, hay una flexibilización de las regulaciones ambientales para favorecer, para favorecer las locomotoras de la prosperidad. Es decir, en los últimos gobiernos, en los que van del del, del siglo XXI, que fue el gobierno de la Seguridad Democrática y, este, y, el, y en el gobierno de la prosperidad, lo que lo, cada vez ha habido una reforma a la ley, al, a la ley de licenciamientos ambientales en donde cada gobierno se ha encargado de flexibilizar, de abrir más poros, de, de hacer menos exigencias a los, a los proyectistas, de limitar un poco, un poco más la intervención de las personas. Hay un decreto muy famoso que los abogados lo llamamos el decreto chaleco. Un decreto chaleco es a la medida de sus necesidades. Entonces el gobierno, el anterior gobierno, eh, un día antes de, de terminar su mandato, expidió el decreto. Al día del siguiente, eh, una empresa multinacional que estaba promotora un de un megaproyecto hidroeléctrico ya estaba presentando la solicitud de renovación de la licencia. ¡Oh, sorpresa! Solamente por cambiar un inciso de todo, de todo ese decreto, con eso se le habían rebajado las exigencias ambientales en 215 millones de dólares. Por eso fue que el proyecto fue viable económicamente. Ambientalmente nunca ha sido viable, pero económicamente ya fue viable. Entonces, eh, eh, ya han habido mm, tres, tres flexibilizaciones fuertes. Eso también eh, hay una pérdida constante de la, del poder y, la, y de la autonomía de las regiones. Es decir, el pa to to todas las decisiones que tengan que ver con el tema de hidrocarburos, con el tema minero-energético, se está haciendo es desde Bogotá, desde el centro del país. Entonces, las regiones, cada vez en, las corporaciones, los, las municipalidades, no tienen prácticamente nada para decir cuando sus territorios están interviniendo con proyectos minero-energéticos minero y con hidrocarburos. Claro que han habido reacciones. Reacciones de todo tipo, reacciones eh, eh, de entre los mismos sectores políticos, reacciones a nivel jurídico. A nivel jurídico, hemos presentado varias demandas de inconstitucionalidad, pero igual las locomotoras ahí siguen, siguen marchando. Algunas veces les ponemos un freno, pero eh, este es un fenómeno muy, muy, muy importante: que es el, eh, la pérdida de ese poder. Simplemente en algún momento, una población que llama piedras dijo: Nosotros no queremos tener minería. Eso inmediatamente salió el Departamento de planificación Nacional, el, el, el Ministerio de Minas y Energía, a decir, pues eso no es posible y en ese momento todavía, todavía se está en la discusión. También también hay un incremento muy grande, el incremento de los conflictos ambientales, especialmente, especialmente en el sector minero, minero, minero energético, si vemos el un mapa de conflictos regionales, el, el, el aumento es exponencial, no es, creo que va a ser es geométrico, ¿por qué? Porque eh, cada, cada proyecto trae, trae no, sus, no solamente sus impactos, sino que muchas veces eh, estamos encontrando que las personas están siendo desplazadas de sus hogares, bien porque inicialmente un proyecto de estos se, se, se na, nace con una declaratoria de interés público. Una declaratoria de interés público es ni más ni menos que es un despojo por la vía legal. Eso es lo que están sintiendo las personas de las comunidades. Por la vía legal nos están despojando. Entonces, después de esa declaratoria, entonces viene la, remet, la remetida de la empresa que sin siquiera licenciamiento ambiental ya empiezan a amedrentar a las personas, a los comunes, a decir, es que esto ya, ya tiene declaratoria de interés público, tú no vas a poder venderlo esto a nadie. La única opción es que nos, la, nos vendas a nosotros, porque en el peor de los casos, pues te van a expropiar. Pero ojo, ni siquiera tienen en su bolsillo la licencia ambiental. ¿Eso qué quiere decir? Que ya que ya creen allanado el camino, el camino para poder hacer el proyecto. ¿Por qué? Porque ya tienen la flexibilización de tipo jurídico, ya también tienen casi que el, el campo eh, llano para poder hacer cualquier tipo de, 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 de intervención eso que está, que, que, está que, que está favoreciendo pues el incremento de los conflictos las personas cada vez se están volviendo más conscientes de lo que está pasando en sus territorios y entonces pues ya hay ya, ya hay movimientos sociales muy fuertes a nivel local y a nivel nacional en donde dicen pues aquí este proyecto no, no, no ni siquiera lo vamos a, a negociar no hay negociación posible simplemente la respuesta es un no Obviamente esa respuesta no, ese no social, pues hay que acompañarlo con movilización política y en el caso también lo acompañamos con movilización jurídica. Es decir, hacemos todo lo posible, acompañamos a las personas en ese tipo de movilización. O sea que mmm, eh, yo creo que como vamos, ¿será que vamos bien? Les agradezco mucho la atención. Muchísimas gracias Javier. Tiene entonces ahora la palabra Alex Lata que sigue eh, entonces con la sesión, la primera sesión de la mañana. Gracias Alex. Muchas gracias Gustavo y gracias por la invitación de compartir algunas palabras en, en esta mesa. Es un privilegio eh, tener este espacio y mmm, voy a hacer algunas eh, reflexiones sencillas, a lo mejor bastante cortas. No tengo PowerPoint. O sea, tengo un PowerPoint privado aquí con mis notas, pero eh, Esteban me, me pidió hablar un poco acerca del tema de la reunión desde la perspectiva del área temática 2, agua y megaproyectos. Creo que lo, algunos de los comentarios que voy a hacer eh, son muy complementarios a lo que hemos escuchado ahora con, con Javier acerca de, de la dinámica de política en, en Colombia. Las, uh, las prioridades políticas. Eh, quiero comenzar eh, con una observación que muchas veces en estas reuniones, siendo uno de los únicos del, del norte global, de los países entre comillas, desarrollados, muchas veces eh, la gente me, me comenta de que, bueno, por supuesto, en Canadá tienen soluciones a estas cosas. Refiriéndose a, a, a cualquier cantidad de, de diferentes temas que hablamos y problemas que, que se enfrentan acá en la región latinoamericana. Y se supone que en los países, de nuevo, entre comillas, desarrollados, tenemos las soluciones. Entonces, quería comenzar con una observación. De que el problema de acceso a servicios de agua y saneamiento no es solo un problema en los países del llamado sur global. Una estadística que da por reflexionar es que alrededor del 30% de las comunidades indígenas en Canadá tienen sistemas de agua potable considerados por el propio gobierno como de alto riesgo. Y dentro de la última década, Dos tercios de las comunidades indígenas han estado en algún momento bajo aviso de hervir el agua o de no tomar el agua. Y para algunas comunidades este es un problema de largo plazo. Algunos están con estos avisos desde hasta 10, 15 y hasta 20 años. Y aquí vemos el, el truco del lenguaje un poco de que Esteban habló ayer de que en las metas de desarrollo del milenio... Se habla de fuentes mejoradas de agua. Todas estas comunidades tienen fuentes mejoradas de agua, pero no son suficientemente mejoradas para que el agua sea potable. Y es un problema que go sucesivos gobiernos no han logrado eh, solucionar, y principalmente porque no le han dado prioridad. Y es una realidad desconocida por la mayoría de la población canadiense. Quiero hacer mis comentarios en, en dos partes. Eh, en primera parte, quiero reflexionar un poco eh, acerca de las razones por esta nueva derrota del desarrollo, como, como hemos hablado de, del tema de esta reunión. Y segundo, quiero relacionar un poco uh, el, el tema de la reunión con el trabajo que hemos hecho en, en nuestro área temática dos Agua de Megaproyectos. Y en la primera parte, voy a ofrecer un poco. Eh, un poco una perspectiva desde Canadá, porque es la perspectiva que, que traigo a, a la reunión. Entonces, ¿por qué como una supuesta comunidad global no hemos alcanzado estas metas? Bueno, propongo que hay dos tipos de análisis que podemos hacer, quizás dos niveles de análisis. Primero, claramente hay una carencia de compromiso de las autoridades políticas. A pesar de las declaraciones bonitas que hacen y las promesas que hacen en, en foros internacionales, eh, promesas a veces ambiciosas, a veces no tan ambiciosas, eh, realmente las metas nunca, nunca llegaron a ser prioridad. Y las dimensiones de esta carencia de compromiso, de prioridad, son, son varias. En todos los países del mundo eh, se ha hecho eh, como prioridad el crecimiento económico. Y esto ha, ha sido muy fuerte, un discurso político muy fuerte en los países eh, del sur global, como una receta que viene desde las instituciones internacionales como el Banco Mundial, la receta de abrir los mercados, abrir las fronteras a la inversión extranjera y bueno, ya sabemos todos la, básicamente la historia del proyecto neoliberal y entonces se ha apostado por el crecimiento económico como la supuesta base para mejoras sociales y ambientales. O sea, vamos a, vamos a lograr las metas de, de llegar a ser países desarrollados a través del desarrollo económico, o sea, crecimos en la economía y todo lo demás se va a solucionar. Esa es una parte de la falta de compromiso, porque ha sido un compromiso bien fuerte con otra cosa. Por otro lado, y aquí hablando desde la perspectiva de los países, entre comillas, desarrollados, eh, no hemos cumplido con la famosa promesa de dedicar 0.07% de nuestro Producto Bruto Nacional a la cooperación internacional. En algún momento había un reconocimiento de que la riqueza del mundo está mal distribuido y no por casualidad, sino por hechos históricos, por relaciones profundas económicas con raíces históricas de explotación en que la riqueza ha fluido desde unos países hacia otros. Y entonces hubo la, el, el compromiso eh, desde los países del norte de cooperar en mejorar las condiciones en los otros países del mundo, un poco de restri, redistribuir eh, la riqueza del mundo. Bueno, eso no lo hemos cumplido. De hecho, los programas de cooperación internacional de los países del norte se han vuelto cada vez menos... Enfocados en las necesidades de los países entre comillas en vías de desarrollo y cada vez más enfocados en sus propios intereses y perdón por siempre usar eso entre comillas con lo de desarrollo pero dos, dos o sea el desarrollo como modelo eh, eh, merece una crítica profunda pero también la forma en que se usa políticamente siempre eh, es muy dañina a mi juicio. Entonces hay, hay que usarlo porque no, no encuentro otra terminología, pero quiero que sepan que lo uso con, eh, con pena en el corazón de que no tenemos otra forma de hablar de las diferencias entre nuestros países. Bueno, entonces, desde la perspectiva de los países del norte global, con su promesa de cooperar en el desarrollo. El caso de Canadá es un ejemplo ejemplar de lo que ha pasado. Hasta 2011, gran parte de los programas de cooperación internacional de Canadá funcionaban a través de colaboraciones entre organizaciones no gubernamentales canadienses y sus socios en países en otras partes del mundo. Sus socios siendo organizaciones no, eh, no gubernamentales o organizaciones comunitarios. comunitarias. Perdón. Y hasta 2011 funcionaba así, que, que una gran parte de, del dinero destinado a cooperación internacional llegaba a ONGs canadienses para trabajar con sus socios en el sur. Y con un gran compromiso desde la sociedad civil canadiense a través de estas organizaciones con la meta de lograr un mejoramiento global de la condición humana. Bueno, desde 2011 gran parte de esos programas fueron desarmados. En su lugar, el gobierno instaló un programa que obliga a las ONGs canadienses a hacerse socios con empresas canadienses para acceder a fondos para la cooperación internacional. Y esto ha comenzado con el sector minero. Entonces, ¿cómo funciona? Una ONG canadiense que quiere recibir fondos del gobierno tiene que buscar un socio, una empresa minera, y escribir un convenio con esa empresa. Luego el gobierno entrega la mitad del dinero, la empresa la otra mitad, para que esa ONG realice proyectos de desarrollo en las comunidades donde trabaja la minera básicamente para que esa ong desarrolle los programas de responsabilidad empresarial de la empresa es una cooptación eh, diría yo completa de la misión de, de estas organizaciones de la sociedad civil canadiense y muchos han optado bueno no muchos diría pero hasta el momento algunos muy importantes han optado por participar porque de otro modo ya no accedían, accedían al dinero del gobierno para su, su misión. Bueno, eso es lo, lo que ha pasado en cuanto a nuestro compromiso desde Canadá, eh, en cuanto al cumplimiento de nuestra responsabilidad a nivel global de, de mejorar la condición de la vida humana es el primer nivel de crítica de decir que no hemos logrado las metas de desarrollo del milenio porque eh, falta compromiso con esas metas. pero el segundo nivel de, de análisis que quisiera proponer es que las metas de desarrollo del milenio realmente buscaban tratar lo que son síntomas, no el problema de fondo. Y hay un dicho que yo creo que todos hemos escuchado en algún momento, no sé quién lo dijo por primera vez, que el agua corre hacia el dinero. Y yo diré que el, el problema de fondo es que el desarrollismo, o sea, una visión del progreso basado en un sistema capitalista mundial desregulado, por su naturaleza no puede hacer otra cosa que aumentar la desigualdad. Y como ya sabemos, la desigualdad es la raíz de los problemas con el agua, porque quien no tiene recursos económicos no tiene acceso al agua. Y además, al mismo tiempo, este sistema favorece sistemáticamente a los intereses económicos por sobre la salud humana y ecosistémica. Y eso es donde veo que ya empiezo a. Eh, coincidir un poco con los comentarios de, que ha hecho Javier y este planteamiento de un, una crítica de fondo de esto de, lo, de las metas de desarrollo de milenio y de las nuevas metas de desarrollo sustentable que son más y en muchos casos son más vagos y más eh, problemáticos y menos ambiciosos que los que acabamos de no cumplir. Bueno este planteamiento de problema de fondo es para mí un puente para hablar un poco, de, dar un breve recorrido de, por las preocupaciones de, del área de trabajo de agua y megaproyectos que coordino como parte de mi contribución a la red y para relacionar un poco nuestro trabajo a la reunión. Y brevemente, porque no quiero, eh, o sea, no es, no es el lugar para para decir demasiado sobre un grupo de trabajo, un área de temáticas por sobre otras, pero brevemente. La, el contexto que hemos trabajado en, en nuestro área de trabajo eh, es la reprimarización de las economías latinoamericanas, o precisamente eh, el, el crecimiento de la globalización del capitalismo neoliberal y la implicación de ese proyecto económico en cuanto a los recursos naturales y los medioambientes y las comunidades de las Américas. Entonces, hemos visto una aceleración de la inversión en minería, en la industria petrolera, en el agronegocio, en las plantaciones forestales. Todas son este tipo, de, este tipo de inversión. Gracias. Y de proyecto es lo que nosotros intentamos abarcar dentro del sobre de, eh, de la cartera de, de agua y megaproyectos. Porque todos estos proyectos implican eh, procesos eh, en que el agua es captada por intereses privados o es contaminada como resultado de las actividades de, de esos, intereses, esos intereses. Bueno, hemos. Dentro de ese contexto hemos trabajado, yo diría, tres áreas, espero no dejar eh, fuera eh, nada en cuanto a lo que hemos logrado y quisiera mencionar que lo que hemos hecho como grupo de trabajo, área de trabajo, área temática, tengo problemas de ter terminología, eh, ha sido fruto de la labor de muchos dentro del, del área de trabajo y quisiera reconocerlo que, mis colegas en el, en el área de trabajo han, han hecho mucho como coordinador, he eh, eh, hecho un trabajo humilde de coordinación y lo demás han hecho los del grupo. Bueno, hemos trabajado los impactos de los megaproyectos, la transformación a nivel territorial de las relaciones humanas naturaleza Eso es como algo que hemos visto como una forma de caracterizar lo que es un megaproyecto, megaproyecto algo que transforma el territorio. Y a raíz de eso vemos desplazamientos forzados o impactos, entre comillas, no directos, que todos sabemos son bien directos, pero simplemente quiere decir impactos sufridos por gente que no es reubicada. Rupturas en sistemas tradicionales de vida y producción. Y muchas veces esas rupturas tienen que ver precisamente con los impactos en el agua articulación de culturas tradicionales y de conocimientos alternativos. Tenemos un cuaderno de trabajo que queda por salir sobre la violencia epistemológica que se ve dentro del proceso de la construcción y de la, del manejo de, de megaproyectos. Finalmente, la pérdida de seguri, seguridad hídrica por comunidades y, 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 de hecho, por ciudades enteras. El segundo área de, que hemos trabajado es la gobernanza. O sea, en, en el lugar de los megaproyectos dentro del modelo económico dominante hemos intentado entender mejor qué es la función de los megaproyectos dentro de ese modelo, tanto en términos materiales como la, la, entre en las relaciones humano-naturaleza, como simbólicos. Los megaproyectos juegan un papel muy muy importante a nivel simbólico dentro del modelo eh, económico dominante y la forma de gobernanza que tenemos dentro de ese modelo. Y también hemos estudiado las políticas públicas que dejan desprotegidas a comunidades y ecosistemas y que fomentan la inversión en los proyectos de gran envergadura. Tres, hemos trabajado eh, para tener un poco de esperanza, las resistencias y los conflictos socioambientales. Hemos mirado eh, estrategias de organización y resistencia desde el nivel local hasta... El tema de redes y la función de redes en las resistencias. El lugar de las emociones y la experiencia de la trayectoria de las resistencias en la formación de la subjetividad política de, de la gente que resiste. La producción del conocimiento, el papel de los académicos y otros expertos en los conflictos socioambientales. Y finalmente, los discursos como campo de batalla contra la hegemonía de la visión dominante del agua como mercancía o insumo en los procesos de extracción. Para resumir, como área de trabajo, diría que lo que hemos examinado es la manifestación más visible del problema de fondo que las metas de desarrollo de milenio no alcanzaban, no alcanzaban a abarcar y e incluso eh, hasta cierto punto, en, en, gran, eh, en gran medida, lograron ocultar el problema de fondo del sistema económico global que hoy en día establece las prioridades de nuestras eh, autoridades públicas y también de nuestras sociedades en, en, en términos de la conciencia eh, pública en lo que tenemos que eh, trabajar para cambiar. Bueno, eso nomás. Muchas gracias. Muchas gracias, Alex. Gracias a los dos primeros ponentes, han sido muy exactos con el tiempo. Le toca ahora el turno a María Luisa Torregrosa. Le pasamos entonces el micrófono. Bueno, muchas gracias a Esteban por invitarme a esta mesa, que no sé si agradecérselo, pero bueno, sí, muchas gracias. Y también muchas gracias a Liteso por la cálida recepción. De verdad ha sido un placer estar aquí y sentirnos tan acogidos y bien recibidos. Cuando Esteban me hizo la, la invitación a participar en esta mesa, eh, también me decía: bueno, podemos hacerlo en la mesa sobre México o en la mesa que un poco enmarque la problemática que nos va a ocupar a lo largo de estos días. Pensé que presentar en la mesa lo que ha pasado con las metas del milenio sería eh, invadir un poco lo que lo que va a ser la mesa sobre México y que mañana tendremos a expertos sobre el tema hablando y hablando desde muchas perspectivas. Entonces decidí hacerlo desde mi propia experiencia como investigadora y desde el desafío que nos plantea el, el eje central del. del de la reunión que nos ocupará a lo largo de esta semana. En la convocatoria, eh, uno de los desafíos, el desafío central, es el de política y cambio social. Y en ese contexto, lo que ha sucedido con las metas del milenio. Y a partir de aquí, ¿qué hacer? Eh, yo no tengo las respuestas, pero sí tengo una serie de preocupaciones respecto al qué hacer. Y al qué hacer en condiciones como ya señalaba. Eh, anteriormente Alex, donde esta situación de la desigualdad y la inequidad seguirá creciendo no solamente en nuestro continente sino también en el planeta. Hay unas cifras que a mí, y retomando lo que fue el, el reporte de 2013 de la situación social en el mundo, la inequidad importa, me llamaron mucho la atención. Y me llamaron mucho la atención porque entre las cifras que mencionan es que entre 1998 y 2008, 1.052 millones de habitantes urbanos obtuvieron acceso al agua potable y 813 millones a un saneamiento mejorado. Sin embargo, la población urbana en ese mismo periodo de tiempo creció 1.089 millones de personas, se incrementaron, nacieron lo que socava este incremento. Por el otro lado, cuando se habla de la inequidad en este, en este reporte del 2013 de la ONU, se menciona que 825 millones de personas, el 11.5%, viven en barrios pobres o asentamientos que se encuentran dispersos alrededor de las ciudades del mundo. El mayor reto es proporcionar el agua a esta población. No quiere decir que la población rural no sea un problema y un desafío también mayor. Pero lo que está pasando en el mundo expulsando población de todas partes va a ser un problema no solamente para América, sino también para Europa. Las zonas marginales en el continente van a crecer y se van a instalar. Ya están creciendo y se están instalando. Por el otro lado, 77 millones de habitantes, 26 millones en la zona urbana y 51 millones de zonas rurales en América Latina y el Caribe carecen de acceso adecuado a agua potable. Y finalmente también nos señala este reporte que eh, los pobres pagan hasta 50 veces más por un litro de agua que sus vecinos más ricos, ya que a menudo tienen que comprar agua a vendedores privados. Todo esto nos hace muy complejo, ¿qué es lo que podemos hacer? Y la verdad que eh, para mí sí es un desafío, un desafío grande, tratar de responder a esta pregunta. Como les decía, no creo que tenga la respuesta, pero me tocó y tuve la, la suerte, porque para mí sí fue una suerte, formar parte del grupo de evaluación de dos proyectos de Naciones Unidas con respecto al cumplimiento de las metas del milenio. Uno fue el programa conjunto de Naciones Unidas para agua y saneamiento. Y el otro fue un trust fund que hizo eh, ONU Habitat para instalar eh, lo que se llaman eh, desarrollar eh, capacidades de la población y de las instituciones para resolver el problema de agua y saneamiento. Y este de verdad fue un, eh, un aprendizaje muy grande. ¿Por qué? Porque con el de ONU Habitat pude aprender muchas cosas y además no solamente aprendí sino vi que muchas de las estrategias que se implementaron eran comunes a lo que nosotros ya habíamos aprendido en otros proyectos donde habíamos tratado de trabajar en la instalación de una determinación de huertos integrales en, una, en zonas y eh, huertos integrales y sustentables en una zona de eh, revolución verde eh, con uso intensivo de agroquímicos y otros factores. Entonces, bueno, muchos de los aprendizajes que allí teníamos se veían desarrollados e incorporados a estos programas. Y de manera colateral también eh, pudimos ver lo que pasaba en Bolivia con una experiencia muy particular que me gustaría simplemente mostrarla y compararla con lo que estaba pasando en México con los otros dos proyectos. En el caso de México, en el programa. Eh, compartido eh, de agua y saneamiento, era un programa muy complejo porque eh, iban a destinar un monto muy importante de dinero a este programa y tendría que desarrollarse en el caso del país con la participación de todas las organizaciones que componen a Naciones Unidas y todas tenían que trabajar y colaborar conjuntamente. Esto realmente fue un verdadero caos. Eh, PNUD coordinaba y manejaba el dinero, y eh, las otras instituciones recibían los fondos directamente de, de PNUD. Se organizó una coordinación en el país y fue el, eh, México decidió quien lo integraba, conjuntamente con los organismos internacionales, y se decidió que lo integraría un exfuncionario de la Comisión Nacional del Agua con muy buenas intenciones, pero con muy poco. Eh, experiencia en lo que era la operación de programas, porque eh, si ustedes recuerdan, en el caso de México hubo una transformación institucional muy grande en el sector del agua y la principal fue que toda el área operativa a través de las cuales se instrumentaban los proyectos, así como el área de construcción, desapareció de estas instituciones y lo que quedó y fue sustituida fue por instancias de regulación. La, la, la capacidad de instrumentar con esta lógica funcionaria un proyecto que implicaba una complejidad muy grande, porque era coordinar a instituciones de la ONU sobre las cuales no se tenía ninguna autoridad, ya fue un, ya fue un problema muy grande. Por mejores intenciones que tuvieran, había allí un, 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 un tubo eh, obstruido de inicio. La segunda parte fue que, las, que la, la, las organizaciones de las Naciones Unidas estaban en una crisis económica muy grande y en una crisis institucional muy fuerte. Muchos de los que eran responsables del programa no podían salir a campo y tenían que eh, contratar personal, grupos focales, eh, no eran grupos focales, sino puntos focales específicos. Que tenían una inserción temporal dentro de la ONU como personal y eran responsables, a su vez, de contratar a los equipos nacionales, que en general eran ONGs que ya trabajaban en las zonas o eh, comunidades que ya tenían cierto nivel de organización sobre los cuales podían instalarse. Y esto lo pudimos ver en Tabasco y en Chiapas. En Chiapas, lograron algunas inserciones realmente interesantes y entusiasmantes, pero cuando lograron resolver todos los problemas de que además las instancias estatales y municipales tenían que estar involucradas porque era un organismo internacional el que estaba operando y por tanto tenían que tener la autorización de todas las instancias para entrar, les llevó un tiempo larguísimo. Cuando finalmente lo lograron, les cambiaron a los presidentes municipales. Lo que les quiero decir es que cuando finalmente pudieron iniciar la experiencia, tuvieron que cerrar el proyecto porque se acabó el financiamiento y porque se acabó todo el tiempo. Fue terrible realmente y una frustración muy grande para mucha gente. Y toda la gente que fue capacitada realmente, que logró entender de qué se trataba y que podía finalmente instrumentar el proceso, ser los operativos de una determinación global de este tipo, finalmente fueron los que quedaron desempleados y fuera de toda posibilidad. En el caso no les voy a contar el caso de ONU Habitat en México porque no hay tiempo, pero sí se los voy a contar en Bolivia. En México fue muy interesante porque no contactaron a las instancias de gobierno y por tanto decidieron hacerlo en escuelas eh, y en eh, tanto secundaria como primarias y desarrollaron junto con el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua una estrategia. De, 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 de desarrollo de saneamiento integral que implicaba no solamente infraestructura de mejoramiento, sino también trabajo con la comunidad infantil y, con la, y adolescentes, porque algunos eran adolescentes, para incorporarse en el conocimiento de lo que se estaba instalando como desarrollo tecnológico, porque después se tendrían que hacer a cargo, pero también de cómo organizar a los chicos y cómo empezar a trabajar en grupos para que el conocimiento que se adquiría en esta fase fuera transmitido a los que iban llegando. Entonces, realmente la estrategia fue muy interesante y resultó en cosas realmente muy positivas, pero también muy acotada y con muchos trabajos para poder instrumentarse y para poder implementarse. Y ahí lo que fue interesante fue que había un eh, responsable del proyecto en ONU Habitat que tenía un know-how y que lo aplicó. Pero nada más, y que logró insertarse bien y que tenía una metodología, una metodología que se había trabajado en ONU Habitat y que más o menos había resultado. Pero en el caso de Bolivia fue muy interesante porque allí, de manera colateral, porque participaba de manera muy lateral ONU Habitat, es en donde encontré la experiencia más interesante y es en donde creo que hay una serie de aprendizajes que podemos compartir. La primera es que en esta comunidad... El, la experiencia se instala. ¿Cómo surge? No lo tengo muy claro, pero es algo que tenemos que, que trabajar, porque parte de las cosas que tenemos que hacer es, se hicieron muchísimas cosas en el planeta, algunas resultaron, otras no, pero tenemos la responsabilidad de saber lo que resultó, por qué resultó, y cómo fue que resultó, y cómo se puede o no replicar. Yo creo que es una responsabilidad que tenemos y que debemos hacer. La otra es... Eh, ¿Cómo surge? No, no lo tengo muy claro, pero tenía que ver, por un lado estaba eh, la Cooperación Sueca, que probablemente, eh, pero la Cooperación Sueca no operando a través del gobierno, sino del de el Instituto Sueco del Agua. Y este instituto, a su vez, tenía una contraparte en, en Bolivia que no eran funcionarios públicos sino que eran ONGs que habían trabajado durante muchos años en la resolución del problema de agua y saneamiento y universidades de Bolivia. Con ello formaron lo que llamaban el nodo, el nodo de agua y saneamiento. Y este nodo de agua y saneamiento decidió instalar tres áreas experimentales en condiciones reales. Estas tres áreas experimentales no, no eran lo mismo. Una fue en las zonas del valle, otra fue en la zona del altiplano y otra fue en la zona de, de los altos, en las montañas, en estas tres regiones de Bolivia. Y en estas tres regiones se instalaron estos prototipos, pero, pero la estrategia no era solamente instalar un prototipo, sino conocer las condiciones objetivas reales, la cultura sobre la cual se estaban instalando y cómo incorporar estos procesos en los diseños de los prototipos. La experiencia fue muy interesante, yo, yo llegué en el punto en el que se estaba sistematizando la fase final de la experiencia, se estaban ajustando los modelos y se tenían conversaciones con el gobierno para ver la posibilidad de hacer una generalización de la resolución de agua y saneamiento a otras, eh, a una población más ampliada en las tres regiones de Bolivia. Bueno, con esto qué es lo que quiero decir, qué es lo que yo aprendí, por un lado y creo que para mí fue muy importante: es que no hay posibilidades de iniciar una resolución de las metas, de los programas para resolver el acceso al agua, de los que no. A ver, perdón, es que es que tengo aquí. Bueno, la idea es que para poder resolver los problemas de agua y saneamiento no pueden hacerse desde un escritorio. La, tenemos que involucrarnos directamente con las condiciones de pobreza, conocerlas, saberlas, y desde ahí partir para la solución de los problemas. Creo también que eh, la forma como está organizada y estructurada los sistemas académicos actualmente cada vez nos encierran y nos aíslan más con respecto a la resolución de problemas. Las, 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 las situaciones en el eh, que a mí me ha tocado eh, en las que me ha tocado estar y en otras que he podido revisar, cuando se da una articulación eficiente entre una necesidad sentida de la población y un plus tecnológico, eh, sociotecnológico, bien entendido, los saltos cualitativos son muy importantes. Por ejemplo, la experiencia de Yorangi en la solución de saneamiento, no la voy a desarrollar tampoco, pero me parece que puede ser muy interesante. Por el otro lado, si no hay una forma social, en el país que instrumente la determinación, no hay posibilidad de que esto sea. Podrán haber las mejores intenciones de hacerlo, pero, eh, por ejemplo, el coordinador del PECAIS no tenía con qué instrumentar la, la iniciativa y el nivel de desconexión en todos los niveles era total. En cambio, en el, en el nodo de agua y saneamiento había, primero, un compromiso de todos los involucrados un proyecto sobre el cual iban a trabajar, una experiencia piloto del que todos iban a aprender y una, y una voluntad de resolver un problema. Entonces yo creo que esta parte de la forma social es, eh, que exista para resolver el problema es básica. Y por el otro lado, yo creo que también tiene que haber un componente... Tiene que haber un componente... Que para mí es muy importante, el tema de la autonomía. El tema de la autonomía, que bueno, es un tema que tendríamos que, que desarrollar y platicar cada quien, cómo lo entendemos y, y analíticamente cómo la retomamos. Pero también es cierto un poco el saber lo que queremos hacer, cómo lo vamos a hacer y con quién lo vamos a hacer. Y de las propias comunidades y de saber que nosotros no somos los que vamos a enseñarle nada a nadie. Nosotros nos vamos a sumar a una energía preexistente para resolver un problema. Y que lo fundamental es que esa fuerza preexistente se fortalezca y se autonomice y sea cada vez más eh, capaz de resolver por sí misma los problemas. Bueno, muchas gracias. Bueno, ahora sí le damos la palabra a Alejandro. Adelante. Saludos y buenos días. Mi nombre es Alejandro Torres, soy de Puerto Rico y para mí es un placer estar aquí eh, que soy miembro de la red de hace mucho tiempo es la primera vez que puedo compartir y tener la oportunidad de estar aquí con ustedes eh, antes que nada venga mi abrazo y solidaridad a todos los que de alguna manera eh, de, de distintas plataformas trabajan por una justicia eh, en el acceso al agua potable por mayor eh, acceso al agua potable y por defender eh, el ambiente en, en sus distintos países. Vengo a hablar eh, de la situación del agua de, en Puerto Rico, sobre todo de la situación de aprovisionamiento del agua en Puerto Rico, eh, que es un caso muy particular y que toca, tal vez tiene algunas tangencias con algunos de los eh, ponentes anteriores. Para aquellos de. Para aquellos de ustedes que. No tienen clara la geografía de Puerto Rico, son una isla bien pequeña, 100 millas eh, a lo largo del de, de, de territorio y 39 millas a lo ancho, y ustedes harán el cálculo eh, eh, como lo tengan que hacer, al centro del Caribe, la, pequeña, la más pequeña de las Antillas Mayores y la eh, más grande de las Menores. Pero sobre todo hay un dato bien importante que... Hay, Tal vez algunos de ustedes saben, es una isla que en pleno siglo XXI todavía sigue siendo una colonia norteamericana. Y la situación colonial de Puerto Rico también incide en cómo, eh, en la dinámica total de la pol política pública ambiental en la isla. Así que eh, aunque el debate eh, sobre el agua en Puerto Rico es mucho más viejo y de hecho hay un grupo muy importante en la historia ambiental de Puerto Rico que se llama Agua para el Pueblo, Agua para el Pueblo, Agua para el Campo, que luchó por el acceso precisamente al agua potable. Hay una, eh, un elemento que me parece que detona la, el debate más reciente sobre el agua en Puerto Rico y este tiene que ver con la sequía del 94, aunque... Eh, los, los eventos de sequía son eh, normales para el Caribe. Y, y de hecho, ha habido eventos de sequía más fuertes que la, de no, la del 94. La del 94 es particularmente importante porque detonó una serie de medidas que me parece a mí que son más tendientes a políticas neoliberales y que han puesto en riesgo. Eh, no tan solo la, nuestros recursos de agua, pero también el acceso al agua potable de una parte importante de la población. Así que en ese momento hubo una disminución en la pre precipitación, ¿verdad? Como a veces pasa en la historia nuestra, eh, que impactó 1.5 millones de habitantes eh, y duró aproximadamente cinco meses en la zona metropolitana en San Juan. Eh, y la cobertura mediática del evento, pueden ver parte de ella ahí, eh, empezaba a eh, tener tonos bien, eh, digamos, eh, apocalípticos, ¿verdad? Eh, era casi un conteo regresivo de cuánta agua potable le quedaba al país, sobre todo a la zona metropolitana en esos momentos. Y. Con ese mismo discurso de la sequía también eh, se presenta eh, la dimensión económica que afecta a la sequía, ¿verdad? En las primeras planas de eh, los periódicos del país comienza a aparecer eh, el asunto de la, la dimensión económica de la sequía, sequía como algo importante, eh, con pérdidas de alrededor de 200 millones de dólares aproximadamente, eh, y se destina. Eh, la zona de Puerto Rico como una zona de desastre por las pérdidas a la agricultura, etcétera. Pero de aquí lo más importante que ocurre es que como solución a la crisis y como seguro contra futuras sequías se plantea lo que se conoce como el supertubo o el, el, el superacueducto del noreste. Una línea de distribución que como ven ahí pasa del noroeste de Puerto Rico más o menos a darle, zona, a darle agua potable a la zona metropolitana en San Juan, que ven al, al norte, en el este, al, al noreste de Puerto Rico. Y aquí tenemos el, el gobernador del momento haciendo alusiones y hablar de cómo el eh, supertubo iba a aliviar la situación del agua en ese momento y lo que me parece más importante del discurso del gobernador del momento es lo que está en rojo, y dice, pero más aún la costa norte se abre ahora para un desarrollo de vivienda mucho más dinámico. Y en parte, eh, con la excusa de eh, solucionar el problema de déficit de agua en la zona metropolitana, lo que el gobierno hizo en realidad fue promover el desarrollo económico, el desarrollo de la construcción, ¿verdad? Eh, a lo largo de toda esa costa norte de Puerto Rico. Veinte años más tarde, de manera increíble, estamos en la misma situación. Eh, se plantea una de las sequías peores que ha sufrido no tan solo Puerto Rico, pero el Caribe, y comienza, eh, comenzamos a tener de nuevo en la zona metropolitana un serio problema con la sequía porque... Un poco uh, no tuvimos la delicadeza de proteger nos, nuestras cabeceras de cuencas hidrográficas, eh, no tuvimos, la, el, el Estado no tuvo de, la visión de eh, implementar una política pública coherente con respecto a la conservación de los bosques y de las zonas riparias y por lo tanto los embalses se han llenado de sedimento y por lo tanto no tienen la capacidad de almacenaje. Eh, de agua para suplir a la población. Y se, siguen apareciendo eh, en los periódicos, en la prensa local, eh, la situación a tal punto de que en el momento más álgido del, del problema, 82% del territorio padecía de algún tipo de sequía, eh, desde severa ¿verdad? hasta más moderada, y sobre un millón de eh, habitantes no tenían agua potable. Y a veces y se implementó un eh, eh, racionamiento de agua muy duro, que en ocasiones afectaba a las comunidades eh, por tres días corridos eh, sin, sin agua, sin acceso al agua. Y así eh, la prensa también pues eh, presenta de una manera que me parece a mí que no aporta demasiado al debate eh, la crisis. Y se extiende el racionamiento. Y claro, hay una parte bien importante que no se discute con la suficiente seriedad en Puerto Rico, que tiene que ver con el sistema de aprovisionamiento de agua en Puerto Rico. Para que le llegue doscientos y pico de millones de galones diarios a la gente en las casas. El sistema de aprovisionamiento, la AAA o la Autoridad de Acueductos y Acuartarillados de Puerto Rico, quien es la autoridad pública que eh, está a cargo del aprovisionamiento de agua, tiene que producir 600 millones de galones diarios aproximadamente. Así que tenemos una diferencia de 58.2% aproximadamente, lo que significa, ¿verdad? Lo que he dicho, 12, 263 millones de galones diarios versus 617 que se tienen que producir para que lleguen esos 263. Y cuando uno ve el detalle, 47% de, de ese de esa agua que se produce se estima en pérdidas en el sistema, 9.7 en hurto y 1.5% en el consumo no medido. Lo increíble de este caso es que se siguen fomentando las mismas soluciones que nos llevaron a la crisis y que nos siguen llegando por el camino equivocado en la política eh, del agua en general. Así que, desde una perspectiva muy humilde, ¿cuáles son los desafíos que tenemos en Puerto Rico con respecto a... Eh, el aprovisionamiento de agua, la gestión de las aguas. En primer lugar, la necesidad de cambio de paradigma de la gestión de las aguas. Uno que va de resolver el problema a partir de grandes obras de infraestructura, como el caso del supertubo que acabo de mencionar, a reconfigurar la política del agua a nivel local a partir de una gestión que considere los servicios, ¿verdad? los sistemas ecológicos en primer lugar. y, eh, incluido el ser humano en esto, y empezar a educar, traer el debate sobre las eh, expectativas de consumo en el sector doméstico, eh, también abriendo esa gestión de las aguas y esa toma de decisiones, ese pro proceso de toma de decisiones a la ciudadanía, eh, abriendo la participación eh, ciudadana. El segundo desafío tal vez no están en orden, ¿no? Eh, el des, lo que yo llamo el desordenamiento territorial a favor de los grandes intereses económicos, ¿verdad? Eh, como ven en el caso del supertubo, eh, muchas veces el Estado se convierte en el cómplice para fomentar un tipo de desarrollo que más que desarrollo es desarrollismo, ¿verdad? Eh, y esto afectando no tan solo el patrimonio ecológico del país, sino también afectando el acceso al agua potable de calidad de los ciudadanos. Eh, y obviamente esa, esa, esa visión del estado de desarrollo también un poco incide en cómo se toman las decisiones. Y últimamente, y un poco conecta con el caso colombiano, eh, el gobierno ha flexibilizado la el, el proceso de evaluación ambiental de los proyectos precisamente para dar paso, seguir dando paso a esa visión desarrollista, eh, causando obviamente deforestación en las zonas riparias, contaminación por, por fuentes puntuales y dispersas y la degradación a veces irreversible a nuestros sistemas acuáticos. Y esto es una foto aérea de la cuenca del río Fajardo en el este de Puerto Rico, donde tenemos ese gran problema de sedimentación, de erosión y sedimentación de los cuerpos de agua. Un poco hacia el final, otro de los retos tiene que ver con una política pública fragmentada y un choque de enfoque. Por un lado, la AAA, Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, enfoca en suplir una demanda que se cree intocable. Y emplea e implementa una política eh, de aguas neoliberal eh, donde predomina la racionalidad económica. Así que eh, lo primero, ¿verdad? El precio, el mercado determina las dinámicas de consumo y la gestión. Eh, por otro lado, tenemos a un departamento de recursos naturales y ambientales de Puerto Rico que supone que sea el custodio eh, en esa conservación de los recursos de agua, pero no necesariamente esas agencias están trabajando de manera integrada. Y la Junta de Planificación Ambiental, eh, perdón, la Junta de Ordenamiento Territorial lleva más de 10 años tratando de implementar un, un plan de gestión del territorio que no acaba de apro aprobar y que sigue eh, afectando la manera en cómo trabajamos y, y, y cómo protegemos los recursos naturales del país. Y esto sin hablar de las agencias federales del gobierno norteamericano que inciden totalmente, directamente en la política pública de agua del país y muchas veces ¿verdad? Eh, entra en tensión esa visión del Estado local con esas eh, políticas públicas federales. Así que me parece a mí que es importante en un foro como este y en otros foros más que sigamos insistiendo en una investigación comprometida con la justicia socio socioambiental. Eh, y esa investigación debe, como plantea la ecología política, eh, lograr la, la movilización necesaria de la población, de la ciudadanía, del sector eh, de la ciudadanía, hacer más visible la dimensión política del problema. Eh, debe documentar y resistir las dinámicas y formas en que se manifiestan esas políticas neoliberales en la gestión del agua actual y trascender esas políticas a partir de un movimiento fuerte de reivindicación de los derechos humanos y no humanos al agua. Así que en, en parte en Puerto Rico eh, la organización no gubernamental que dirijo está haciendo una contribución muy modesta al tema a partir de lo que llamamos PLAC, Proyecto de Liderazgo Ambiental Comunitario, y este proyecto es con jóvenes de escuela secundaria y los objetivos del proyecto son fomentar, fortalecer el conocimiento ambiental que tienen estos jóvenes, que serían primera generación en sus familias de llegar a la universidad. Eh, segundo, conectarlo con la red de organizaciones ambientales trabajando en el área y fortalecer su liderato y compromiso con las comunidades y los problemas ambientales de esas comunidades a partir de un enfoque de cuenca hidrográfica que también reconoce eh, la, parte, la dimensión humana eh, como esencial para mover y adelantar la política pública con respecto al agua en el país. Básicamente eso es lo que vengo a presentar y agradezco enormemente. Para mí es un gran honor poder representar a mi gente de manera informal y también a mis hermanos y hermanas del Caribe. Muchas gracias a todos. Bueno, muchísimas gracias Alejandro. Creo que ha sido una excelente mesa de inicio para la semana de trabajo que, que nos queda. Nos han dado un marco general desde lo que dice Alex, eh, la visión, digamos, del norte global. Eh, pasamos por Colombia, por Puerto Rico, por la visión de, de algunas cuestiones de, de México y Bolivia. Tenemos ahora entonces la posibilidad de eh, abrir al público presente. Eh, consultas o preguntas o comentarios eh, respecto de la temática que ha tratado el panel. Entonces, es parándose y yendo al micrófono. Le pido entonces que cada uno que hace esto se presente y, y entonces pueda formular la pregunta o el comentario. Gracias. Okay. Um. Meu nome é André Azori, do Brasil. Gostaria de cumprimentar a mesa, desculpar-me por meu portunhol, péssimo, e agradecer pelas ponências que suscitam eh, reflexões. Eu penso que a maioria de nós estamos comprometidos com a justiça socioambiental e penso que para tal, Precisamos também estar atentos para a justiça, lutar, lutar para a justiça epistêmica. Neste, neste sentido, uh, quero provocar a mesa para uma certa desobediência, desobediência epistêmica, e perguntar-lhes sobre o sentido, o conceito de pobreza de pobres, e pobrezas que muitas vezes foram mencionadas, pobreza e pobres, a desigualdade, uh, que que estamos entendendo por, por pobreza? Uh, As Nações Unidas, a ONU, disse, creio que o pobre é aquele que vive com menos de um dólar, não é? Mas isto, es um dólar ao dia. Isto é uma concepção de pobreza a partir de uma visão uh, monetarizada ocidental, ocidental monetarizada da vida. E muitos governos pretendem, na América Latina, uh, suprimir a pobreza, gerando renda e trabalho. E não compreende que Tal vez muchos grupos, muchas partes de la población de los pueblos, no necesariamente precisan tener trabajo eh, y salario. Eh, Pienso aquí en los pueblos indígenas, los pueblos tradicionales, las poblaciones quilombolas, marrones o descendientes de africanos, no sé cómo dices. En Brasil, decimos quilombolas. que não vivem totalmente em, em uma economia monetarizada com, com dinheiro, pero vivem e têm sua riqueza. Então os esquemas da ONU podem relegar ditas populações como pobres ou extremamente pobres porque não vivem, não depende do dinheiro, da plata, pero são ricas em biodiversidade. É uma contradição o que estamos a, a, a o que estamos falando aqui, o que é pobre. Uh, Neste sentido, talvez Javier poderia explicar um pouquinho mais as desigualdades em Colômbia e os números, o que dizem a, a respeito disso que estou trazendo aqui. Por que Bogotá é 11% e Choco é 60%? Choco é uma área rica em biodiversidade, pela população é pobre, 60% pobre não tem acesso à uh, água que, que tipo de, de relações podemos fazer com esse conceito de pobreza que aprisiona aprisiona os povos em determinados tipos de visão administrativas e políticas ocidentais compreendes e para Alex talvez uma inversão inversão de la de las, tua tua frase que diz quem não tem recursos econômicos não tem acesso à água. Não seria o contrário? Muitos grupos que têm acesso à água, não é, têm sua água retirada justamente porque não têm recursos econômicos. Mas eles têm acesso à água. Eles são roubados, como na película que mostrou antes, lá, Verônica, Verônica de Argentina. Ah? Valéria, desculpa acho que abri demasiado, mas <laughs> pero queria provocar um pouco uma, uma quebra eh, para pensarmos que muitas vezes ele produzimos la, as categorias da dominação. E precisamos romper com categorias de dominação. O que é pobre? Eh, penso que ao contrário, Alex, as, as pessoas têm acesso à água, os povos indígenas, mas lhes é tirado, roubado porque é, Pero, eh, el poder ah, piensa que ellos no tienen, porque no tienen recursos económicos, son pobres. Muchas gracias. Si les parece, hacemos tres comentarios y después le damos la palabra a la mesa, con lo cual le pido al siguiente colega que tome la palabra. Bueno, hola a todos y todas, Yo soy Wagner Ribeiro de la Universidad de São Paulo, Brasil. mas que nada queria começar agradecendo a Mário e Esteban e Teso a la... acolhida muito calorosa que temos nós outros aqui e com eles nomeou todos os companheiros e companheiras que participaram da organização do encontro como este também queria cumprimentar a Valéria por sua película muito inteligente e rica emocionante que incluso eh, está diretamente involucrada com o painel que vamos ter por tarde de las aguas transfronterizas aqui vimos aqui Hace poco, un ejemplo de que se puede pasar con agua transfronteriza. Invito a todos para estar en panel, el edificio N, en la sala DEVA, si, si me acuerdo bien, a partir de las 2 de la tarde. Bueno, pero ahora quiero uh, también discutir un poco que hay presentado mis compañeros de la mesa, una mesa muy rica, muy importante para empezar los trabajos. Y la primera cosa que me parece que tenemos que discutir es si podemos mantener la idea que producir alcantarillado, que producir suministro del agua es desarrollo. No estoy cierto. Me parece que es una necesidad de la vida en que seamos urbanos, cada vez más urbanos. Me parece también que el modelo de urbanización que tenemos en todos los sitios hay que, ser, hay que revisarlo desde mi punto de vista. Entonces, no estoy seguro que es desarrollo producir. Eh, alcantarillado y también eh, suministro de agua, aunque sea necesario. Me parece que es casi que básico, una, una, una estructura básica para la reproducción de la vida. Pero cuando miremos las condiciones de urbanización que se pasan en todo el mundo, incluso en los países como de América Latina, Caribe y tal, vimos que el desarrollo urbano no es desarrollo, es un crecimiento como... para produzir, o espaço urbano já está. Não poderia ser uma chala sobre isso, mas claro não é ambiente no é momento para isso. Um outro ponto que me gostaria de discutir é a necessidade de maior intercâmbio tecnológico e de dinheiro entre os países que têm mais plata e os que nós, nós que temos menos plata. Isso aí apontado mais ou menos Alex e estou seguro que sem um intercâmbio que temos que cada vez mais profundizar e, mira, isso não é um debate novo, novedoso, não? Desde 1972, pelo menos, na conferência de Estocolmo, se é prometido: mira, há que fazer transferência de dinheiro, há que fazer transferência de tecnologia e tal, os mais desarrollados. Bom, isso não é um debate que há mais de 40 anos e que não se, se marcha como deveria marchar. Ao mesmo tempo, é preciso ter em conta que, com a crise que se passa agora, incluso nos países mais desarrollados, No me parece que este, desde una mirada realista que eso se pueda avanzar más por este momento. No sé, tal vez quizás yo estoy siendo un poco pesimista. Normalmente soy más optimista, pero me parece que la crisis es muy fuerte dentro incluso de los países más ricos para que pueda aumentar la cooperación y el dinero a fondo perdido como si en otros tiempos. Además, porque no vivimos más un tiempo de Guerra Fría como se si pasó hace unos años. onde a posição estratégica garantizava que sa algum na plata para ser algo, ¿no? isso se passou já, se cambiou e, bueno então, para eh, eh, sintetizar, a questão de desenvolvimento eh, está envolucrado a consumo da água, e, e, ao que me parece que não. E a segunda como ser para incrementar ainda mais o intercâmbio tecnológico de dinheiro entre os países ricos. porque claro, há um intercâmbio importante por meio da globalização, quem estou em lá, recorrido de campo que organizado aí, no domingo, um dos entrevistados disse "Mira, um dos problemas é a globalização. Vimos aí que se passava a produção de ganado na escala extraordinária, estonteante, eu diria, e claro, consumindo muita água e tal. E disse 'Mira, isso se passa por a globalização. Então, ai, de verdade, o um intercâmbio financeiro, pelo não é do que nos interessa." Gracias. Muchas gracias. Si les parece, entonces, una, un comentario. Ah, no sé quién estaba primero. Aquí. Bueno, haríamos un, co un comentario más, luego le damos la palabra a la mesa, así podemos ir eh, finalizando esta etapa de la mañana. Gracias. Sí, eh, mi nombre es Dora Romero, vengo de la Universidad Nacional Autónoma de México del posgrado de Geografía. Voy a ser muy breve, continuando con el sentido que los compañeros de Brasil han planteado con esta eh, provocación. Eh, yo le preguntaría a la mesa que, desde su punto de vista, ¿cómo se tendría entonces que replantear el derecho humano al agua? Si estamos eh, criticando algunos factores que tienen que ver con el desarrollo, ¿cómo estamos viendo entonces o cómo deberíamos de ver el derecho humano al agua? La siguiente es para Alex, es una pregunta. Eh, creo que eh, la violencia epistemológica, el concepto de violencia epistemológica es muy sugerente y me gustaría saber qué hay detrás de esta violencia epistemológica desde su reflexión. Gracias. Bueno, entonces si les parece, eh, en el mismo orden que, que hicieron sus exposiciones originales, le pedimos a los integrantes de la mesa que vayan tomando la palabra. Entonces empezaríamos con Javier. ¿Te parece Javier? Eh, para responderles a Andrea y a, y a Wagner, la intención de la, de la presentación no fue poner en intención los, el concepto de pobreza o... o que es un concepto polisémico, sino más bien poner en tensión precisamente ese, la, la presentación que hace el Estado colombiano y la presentación que hace la ONU desde, desde su índice de pobreza con relación, con, re, con relación a cómo es que eso juega en los territorios. Si ustedes buscan cuál es el índice de felicidad en Colombia, se, se darán cuenta que... Precisamente los que vienen en Bogotá no son los más felices, son los que viven en las partes donde, donde los índices de pobreza son más altos. Entonces, si hay que poner en. Eh, pues no, esa no es la intención, poner en, eh, poner en tensión el, 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 cómo se construyen los índices de pobreza. Mi, mi idea fue simplemente comparar con, también con, con los intereses y, en ese sentido, también complemento vale, los intereses que tienen que tienen estos estados. Entonces, estado uno, el interés en, eh, inicialmente estuvo en, en la, seguridad, la seguridad, es decir, el, el, el mayor porcentaje de presupuesto que se lleva en Colombia era en el presupuesto para el Ministerio de Defensa, especialmente para atender el conflicto armado interno, mucho menos la educación, mucho menos el, 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 el tema de, de, del saneamiento básico y el agua. Eh, por primera vez, en, eh, este gobierno anuncia que, que por primera vez el presupuesto de educación es un poco mayor que el presupuesto de defensa. Entonces, para que sepan la, la problemática que está, que está precisamente debajo, que porque se piensa que por eh, impulsar la locomotora minero-energética y, la, y la, la locomotora de infraestructura, pues los, otro, los índices. Con los que, ten, que tenía que cumplir Colombia, por ejemplo, con los índices de, de empleo, podrían mejorar mucho, mucho los porcentajes. Insisto, ese no era el interés, el interés era simplemente mostrar solamente esos dos, esa tensión entre, entre lo que el gobierno colombiano quiere impulsar desde su plan de desarrollo, que son las locomotoras del progreso, y, y entre lo que muestra como cumplimiento de los, de los objetivos del milenio. Pero muchas gracias por las muy buenas preguntas. Eh, comenzando con, con la pregunta de Andrea. Eh, quisiera, aunque no, no, creo que lo de pobreza no fue dirigida directamente a mí, eh, quisiera decir un par de cosas porque justo estaba leyendo un, una crítica de las nuevas metas de desarrollo sustentable por eh, Patrick Bond, que decía que, bueno, todavía está esta figura de pobreza, 1.25 centavos por día como medida de pobreza. Y él observa de que si ponemos un monto de como 5 dólares, que por algunas organizaciones ha sido estimado como para tener una vida mejor, bueno, mejor en el sentido de tener techo y ropa y, y no solo comida, y, y o sea, una un, un mejor medida de que, que es una vida digna, de 5 dólares, ya diríamos que 4.3 billones de personas del mundo viven en pobreza. Yo creo que es importante eh, discutir eh, la estadística, o sea, este, 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 la estadística que usamos para definir pobreza y de, de hacer estas, usar estas estadísticas para movilizar. Eh, nuestras autoridades públicas. Pero al mismo tiempo, yo creo que sí, es importante reconocer que medir el progreso solo en términos de eh, cuánta gente todavía está pobre y cu cuánta ha superado ese nivel bastante arbitrario de, 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 de que no es pobreza, eh, es limitado y hay que reconocer que hay otras formas de vivir en que... Claro, fuera de, de economías monetarizadas, en que hacemos un, una violencia eh, contra esas formas de vida en caracterizar a esas personas como pobres y no entender eh, mejor eh, las condiciones para su forma de vida. Entonces yo creo que aunque tiene utilidad esta estadística o oh, las estadísticas tienen una utilidad en la política uh, igual tienen un peligro y tenemos que mantener las dos cosas en, en, en cuenta al tiempo al mismo tiempo ahora um, inversión uh, ah claro mi comentario de que quienes no tienen Uh, no tienen recursos económicos, no tienen acceso al agua. Eh, está bien, la crítica está muy bien, uh, muy bien, o sea, lo, lo, acept, lo acepto. Eh, quizás sería mejor decir que los que no tienen recursos económicos eh, están en una situación, situación permanentemente precaria frente a intereses, intereses económicos en el sentido de que un, una comunidad indígena que tiene su agua y que está muy bien con su fuente de agua eh, y no tiene recursos económicos, en el momento en que llega un proyecto eh, de inversión para una mina o lo que sea, esa gente va a perder su recurso de agua. Entonces, mejor verlo de esa forma y no de la forma que yo lo articulé uh, en mi... En mi uh, mis palabras ya yeah. eh, Wagner eh, no sé si entendí muy bien lo, la distinción entre desarrollo y urbanización pero yo creo que sí tenemos que seguir o sea hemos criticado hemos eh, desconstruido este concepto de desarrollo eh, desde diferentes perspectivas tanto en, eh, en la academia del de, de norte global como desde la academia y, los, y de los eh, pueblos originarios eh, en todas partes del mundo. Eh, y sí, eh, de cierto modo, eh, no, no tenemos que quedarnos encajados en este concepto de desarrollo y, y quizás el concepto de la urbanización es, un, es más preciso y más uh, efectivo. Ah, yeah. Intercambios de um, tecnología y dinero, sí. Claro, hay que, hay que mejorar eso. Quisiera, quisiera reconocer este el, el, el punto de vista canadiense que estas distinciones entre norte y sur global, todavía, o sea, ya no son eh, absolutas, nunca, nunca fueron absolutas, pero eh, por ejemplo, eh, la empresa transnacional brasileña, Brasilera, eh, eh, Vale… Compró nuestra productora más importante uh, de cero, uh, Inco, hace varios años. Y entonces, Canadá también es, un, es un, un, uh, un blanco para inversiones internacionales de empresas transnacionales. Uh, pero bueno, intercambiamos así daños de empresas grandes, deberíamos también intercambiar más eh, tecnologías. Y, y, y yo también quisiera decir que tenemos que intercambiar más experiencias experiencias de, de la sociedad civil de las luchas porque realmente lo que nosotros lo que nos hace falta en, en Canadá por lo menos es una conciencia eh, una conciencia mayor de los problemas yo yo siempre, cada vez que viajo a Latinoamérica yo noto que hay más vida en la sociedad civil de Latinoamérica de lo que hay en Canadá más bien en el sentido de que más eh, espíritu de lucha y más compromiso, más articulación. Uh, entonces los intercambios pueden ser en ambas direcciones y se puede aprovechar de enriquecer eh, en ambos lados eh, de, de esos cambios, intercambios. y uh, la pregunta de dora uh, rápidamente, bueno, no, no creo que, que, que hay mucho espacio para Elaborar, la verdad es que Andrea es la experta aquí en, en el tema de violencia epistemológica, pero bueno, detrás de eso yo creo que en muchos casos lo que vemos es una forma moderna de la misma misión civilizadora que estaba detrás del proceso de colonialismo hace 500 años. Toma otras formas. Aparece en la figura del experto, del ingeniero, del biólogo o lo que sea, que llega y dice que así son las cosas en este ecosistema. Uh, su agua está bien, aunque la gente diga que bueno, nuestra agua no está bien. Eh, entonces tiene dif diferentes figuras, pero es parte de esa historia con raíces muy profundas. Gracias, Alex. Antes de pasarle entonces a María Luisa y Alejandro, les comento que luego de María Luisa y Alejandro vamos a dar por finalizada esta, esta mesa porque Mario y Esteban nos tienen que comentar de una actividad que viene inmediatamente después que nosotros terminemos la mesa y antes de almorzar. Entonces le paso la palabra a María Luisa y luego a Alejandro. Gracias. Yo soy breve, pero sí, sí creo que hay que, que, que ubicarse desde dónde está uno hablando y qué es lo que uno entiende por el tema de pobreza. Y para mí son el resultado de un sistema que crea condiciones de exclusión y despojo de, de manera sistemática en las, en, las, en las condiciones sociales, culturales y materiales de existencia. Para mí eso es la construcción de pobreza y podemos ser muy pobres muchos de nosotros en alguna de estas dimensiones. En segundo lugar, eh, creo que también tenemos que ser cuidadosos porque muchas veces con la bandera de la defensa de comunidades idealizamos, y yo creo que sí existen, pero para mí la pregunta entonces es cómo estas comunidades han logrado, a pesar de esta maquinaria de exclusión y despojo, de mantener sus condiciones sociales, culturales y materiales de existencia. Para mí ese es el desafío, es un desafío de conocimiento. Con respecto a la pregunta de los derechos humanos, ¿cómo nos tendríamos que replantear? La verdad que a mí me parece que la pregunta que tendríamos que hacernos es ¿qué tan humano es esta, este discurso de los derechos humanos y qué tan... Eh, factible es construir mejores condiciones de humanidad y sustentabilidad para todos con la legislación del derecho humano al agua. Pobreza y desarrollo en Puerto Rico. Es un tema difícil y tal vez un poquito distante de la situación política y económica de muchos de los países latinoamericanos. Sin embargo, hay unas situaciones importantes que yo creo que pueden aportar a la, al debate. En Puerto Rico, la pobreza oficialmente se mide a partir de eh, la línea de pobreza federal, que son 10.000 mil pesos, 10 mil dólares eh, al año. Una familia se considera pobre cuando ingresa menos de 10.000 mil dólares al año. Tal vez para los pueblos hermanos... Eso no es pobreza. Sin embargo, los indicadores de pobreza son relativos. ¿verdad? Y siguiendo la línea de que la pobreza se mide más allá de lo económico, aún en condiciones, en las condiciones de Puerto Rico, de los boricuas, que tal vez viven un poco más cómodos en términos económicos en eh, términos de, de una mayor clase media, digamos, eh, si sí siguen eh, existiendo ámbitos de mucha pobreza, en términos de acceso a la educación, en términos de un, eh, acceso a un ambiente digno, en, en, en términos inclusive de optar por, eh, por la autodeterminación. Y eso para mí es pobreza. No poderme. No poder tener el poder de decidir el destino político de mi país, eso es para mi pobreza. Así que eso por un lado. Yendo un poco a la pregunta de Wagner o el comentario de, de Wagner que hay que revisar nuestras nociones de desarrollo, estoy muy de acuerdo. Y el ejemplo claro es Puerto Rico. En Puerto Rico... Eh, los gobier el gobierno fomentó la ind industrialización del país. No es que el país estaba bien con un sistema agrícola de monocultivo, no es eso. Pero fomentó la industrialización del país a partir de también unos subsidios federales a empresas extranjeras, farmacéuticas y también petroquímicas, que si bien por un lado lograron un cierto crecimiento económico, por otro. Lo, eh, el resultado son unas externalidades tremendas en los recursos de agua que los, los explotaron y los contaminaron. En el sur de Puerto Rico hay gente que vive ¿verdad? En, en lugares súper contaminados donde todavía la Monsanto sigue haciendo escante. Y lo peor de todo es que no hay un debate ni siquiera pequeño sobre el efecto de los transgénicos en el ambiente, en la salud sobre el, el, el derecho a elegir como muchos otros países eh, si, si debemos consumir o, por, o producir o no producir alimentos transgénicos así que cuando uno ve la historia más reciente de puerto rico uno ve que desemboca en lo que presentaba la, la, en la imagen de la, de la primera imagen mía puerto rico toca a fondo y el el, el titular no es únicamente porque toque fondo porque los recursos, las reservas de agua se sedimentaron y ya no puede almacenar agua, ¿verdad? El río, eh, la cuenca hidrográfica de La Plata o, o Carraíso, sino también porque tocó fondo porque está al borde del impago de la deuda. Y está al borde del impago de la deuda porque precisamente adoptamos un modelo de desarrollo económico, de desarrollismo que no es realmente desarrollo. Y nos llevó eh, a, a la situación económica en la que estamos, que tiene manifestaciones en lo ambiental y que habrá que ver a otros países hermanos que ya han pasado por esto, de cómo logramos articular realmente eh, un, un modelo de desarrollo que le haga justicia a las comunidades hermanas que están sufriendo por los embates ambientales de este preciso eh, mal llamado desarrollo. Muchas gracias. Entonces, antes de dar cierre a esta primera mesa, le doy la palabra a Mario, que tiene entonces un, un anuncio que hacernos. Muchas gracias. Eh, quiero anunciarles algunas indicaciones y luego hacer un par de anuncios. Eh, al terminar esta sesión vamos a salir a la explanada que está fuera del auditorio Pedro Arrupe, esta explanada que ustedes ven inmediatamente en la puerta. Nos vamos a reunir ahí porque vamos a caminar hacia el centro del campus donde hay una exposición de fotografía de la Waterlat que está expuesta desde el 26 de septiembre en nuestro campus en un lugar que se llama Galería Jardín y la idea es que eh, vamos a cerrar esta exposición el día de hoy, con la presencia de todos nosotros, y donde Esteban también pronunciará algunas palabras eh, para cerrar esta exposición. Les digo, ha estado expuesta, valga la redundancia, desde el 26 de septiembre, y hoy eh, haríamos el cierre eh, eh, de tal manera que pues, ustedes la puedan apreciar. Los estudiantes y profesores de la universidad la han apreciado desde ese día del 26 de septiembre. Quiero hacer un par de agradecimientos. Yo le quiero agradecer mucho a la doctora Susana Herrera del Departamento de Estudios Socioculturales, que nos han conseguido una buena parte de las cámaras que están manejando los chicos de estudiantes de la, de la universidad. Y, este, y quiero agradecer también al Centro de Promoción Cultural, quienes montaron la Galería Jardín, eh, eh, a la que vamos a ir de inmediato. Un último anuncio, los estudiantes de, del ITESO me piden que anunciemos. Ellos inauguraron hoy un jardín que se llama Jardín de Suculentas, que son cactáceas y agaváceas, que se caracterizan eh, por ser plantas que utilizan muy poca agua. Eh, y el día de mañana, como a esta hora, vamos a caminar al jardín de Suculentas para que conozcan este esfuerzo que están haciendo los chicos que nos apoyan ahora. Entonces, eh, pues damos por cerrada la sesión. Muchas gracias. Nos vemos en la explanada para irnos a la Galería Jardín. Muy amables.